problemas de la corriente que había de expresionismo abstracto. O sea, había una corriente abstracta desde los años 70, 80, que un poco hago lo que hacen los americanos, reaccionan frente al expresionismo abstracto, que muchas veces la gente ya no sabe distinguir si los cuadros verdaderamente tenían valor o eran tomadoras de pelo. Esa dificultad a la gente de no entender lo que no me estaban viendo, surge un movimiento que reacciona en contra de esa abstracción y vuelve a la pintura figurativa de toda la vida. Ese es el movimiento de los hiperrealistas americanos. Y entonces mi reacción fue en contra de eso, ¿no? Me venía a pintar la realidad pura y cruda. Porque una imagen tal y como la veo, lo más perfecta posible. Y entonces, me volví a la pintura. Reacción reverde contra lo que había, ¿no? Y ahí, pues bueno, me instalé ahí en el hiperrealismo. Intenté buscar temáticas que no fueran muy clásicas, ¿no? Que no fueran el típico de un paisaje, o sea, que se había pintado siempre. Entonces me fui a temáticas, pues bueno, que estaban más en la onda de aquella época, de la movida, de los años 80, o sea, temáticas de sufrimiento underground. De chatarra de río. También me viene un poco de la infancia, porque me he criado en taller. Mi padre tenía un taller mecánico y mi infancia transcurrió entre hierro, motores de coche, piezas de coche. Y un poco también esa vena de metálica.
también de centros de interpretación, los castillos de Segura, o no sé qué, lo de Sila, y el Pazo también, y han rehabilitado ese punto de contenido temático.
clase de objeto ya. But you're a couple, special. Man, your body's double duplicate, and then you wait for the next to wait. Karma, karma, Jamaican aroma. Karma, karma, Jamaican aroma. Karma, karma, Jamaican aroma. Karma, karma, Jamaican aroma.
De lo que hacemos en el museo, de forma temática, trabajando de siempre.